Nunca fue verdad eso de que nosotros teníamos un contrato para seguir juntos después de 40-20. Eso es mentira. Ya, eso es falso. Pero sí existe una presión como social, quizás mediática. Uh-huh. Y la verdad es que cuando yo vi las imágenes de Hochi llegar con Michelle al aeropuerto, él me dijo, oye, Domi, si es que me pillaron llegando con una niña al aeropuerto, ¿tú podés decir de que la conocí? Y yo así, ¡ah! ¡Ay, te dijo eso! ¿Qué? ¿Tú podés decir que hay una niña, no? Así, oye, esta mina en realidad es... Me dijo que era argentina. Ah, ¿en serio? ¿Por qué te mintió? No, me mintió nomás. Me dijo que era argentina, se complica. No sé qué. Ah, claro. Entonces ahí caché y dije, ¡ah, no! ¿Qué le dijiste? Mira, Hoche, la retuta tu tata, a mí no me venís con... No, tampoco. Dijiste, mira, mancebo, ¿te has equivocado conmigo? No, porque en ese tiempo de a poquitito la relación se fue enfriando. Nosotros salimos 40-20 y es cierto que sí, estuvimos juntos y salimos un par de veces, pero de a poquito nos fuimos alejando. Uh-huh. Lo que a mí me molestaba era que él daba entrevistas diciendo, no, si estoy con la Domi. Entonces pues llegaban y me mostraban una cuña de él muy enamorado de mí, cosa que en la vida real no era así. No era, entonces yo era como, ¿por qué hizo eso? ¿Pero a ti te gustaba así de verdad? ¿Te gustó? Sí, me gustó, obvio. ¿Te llenaba, digamos? No, nunca tanto. Ah, no, no era para tanto. ¿Te gustaba físicamente? Pero... ¿Qué pasó? Ay, a mí está desordenada. Es que me pongo nerviosa. Pero no, sí, me afecta. No importa, está en tu casa, no se ha visto nada, no te preocupes, tranquilo. Me muero. Sí, me gustó, obvio. ¿Te gustó físicamente? Imagínate, yo estaba en 40-20, hoy que bien lo pasé en ese programa. Y toda la gente quería a Bernardo. Si no se acuerdan, Bernardo, sí, sí, sí. Bernardo salía en las portadas como el galán de Chile y todo. Y todo el mundo apostaba que él iba a ganar. Y yo me pasé toda esa presión de el favorito, como pasó con Edmundo Cari. Claro. No sé si de acuerdo. Sí, sí, sí. Y dije, ah, filo, si a mí no me gusta Bernardo, me gusta más Hoche. ¿No te gustaba Bernardo? No, sí, sí me gustaba, pero me gustaba más Hoche. Y dije, ya, filo, con lo que el resto quiera ver, me voy a quedar con él nomás. Pues después fue como una... Así, oh, qué pasa, infidelidades, mala onda, la chancha negra y todo. ¡Ah, qué mala onda! Pues te trató re mal, po. Sí,